Hablaremos de cerebelo, haremos una actividad. Al final de cerebelo, sobre lo que son las vías de conducción nerviosa. Y el día miércoles es el quiz sobre, perdón, meninges y senovenosos. Estoy compartiendo, me comentan. Estoy compartiendo, por favor. Sí, profe. Señor. Okay, gracias. Bueno, antes que se me olvide, Ana, ¿estás en clase, Ana Bernal? Bueno, yo ahorita reviso. Listo, entonces, médula espinal. Profe, ¿cómo me habla a mí? Sí, Ana Bernal. No. No, no, yo dije Ana Bernal, que sí estaba en clase. Entonces, sí. ¿Cómo es tu apellido? López. No, friegue López, Bernal a López está como. Ok. Listo. Bueno, entonces vamos con médula espinal. Entonces, ¿qué vamos a hablar de la médula espinal? Primero vamos a describirla, lo que son sus generalidades, su configuración externa. Vamos a hablar sobre su configuración interna y sobre estos nervios que se forman aquí de estas dos raíces que salen de la médula espinal. Bueno, que en realidad salen una y otra ingresa, ¿verdad? Que son los nervios raquídeos, los 31 pares de nervios raquídeos. Vamos a ver cómo se forman y esto, partiendo de estas raíces. Okay. Eso es lo que vamos a ver en el día de hoy. Recordando que la médula espinal pues, es un cordón cilíndrico que su parte externa es de sustancia blanca, diferente a lo que ya hemos hablado antes, de lo que es difiere con lo que es el encéfalo, que el encéfalo en la parte externa tiene la corteza, que es sustancia gris, y en la médula la sustancia blanca está en la parte externa y la sustancia gris, por el contrario, está en la parte interna, que es esta que vemos aquí como en forma de una H o de alas de mariposa, dicen en algunos libros. En otros dicen forma de H. ¿Qué más podemos destacar aquí? Bueno, recordar que la sustancia blanca debe su color a lo que son los axones con su vaina de mielina, ¿verdad? A esa reunión de axones con sus vainas de mielina en el sistema nervioso central. Y lo que es la sustancia gris debe su color a los cuerpos celulares de neuronas cuando están reunidos, ¿sí? Que van a formar eso de sustancia gris o van a formar núcleos, mientras que la sustancia blanca va a formar haces o comisuras. Eso para recordar lo que vimos la semana pasada un poco. Bueno, en cuanto a sus medidas, pues se dice que es aproximadamente de 45 centímetros y que es un poco más pequeño, algunos dicen 43 centímetros en la mujer. Claro que esto depende también de la antropometría de la persona, ¿verdad? Allí tenemos nuestra médula espinal, que sabemos que es la continuación del bulbo. Ah, entre otras cosas, el sistema nervioso es el único de los sistemas que se estudia de esta manera, lo que es el encéfalo. Se estudia desde abajo, ¿sí? O sea, desde caudal hacia cefálico. Desde la médula vamos subiendo hasta llegar a la parte más voluminosa, que es el telencéfalo, ¿verdad? Se estudia de esa manera, ¿ok? El único sistema. Todos los demás sistemas se estudian de manera céfalo-caudal. Bueno, aquí encontramos lo que son las intumescencias o hinchazones que aparecen en lo que es la médula espinal. Habrá una de ordinario en lo que es en la región cervical, ¿sí? En los segmentos que serán desde la cervical 4, desde la vértebra cervical 4 hasta la vértebra cervical 1. Eso quiere decir C4, C5, C6, C7 y T1 de la médula espinal. Y habrá otra
intumescencia lumbar o también conocida como lumbosacra, que allí también se forma una pequeña cisterna, que son de los segmentos T11 hasta L1, o sea, T11, T12 y L1 en la médula espinal. De ahí se van a formar dos plexos, ¿verdad? Que ahorita veremos eso de plexos, que es esas reuniones de después que salen los nervios, se reúnen y van a formar lo que son los plexos. Aquí vemos nuevamente un corte transversal de la médula espinal, sustancia blanca externa, sustancia gris interna. Encontramos un surco medio posterior, un surco medio anterior. Y aquí entonces hacemos un poco de énfasis como reparo anatómico para poder reconocerlo. El surco medio posterior, si vemos, es un espacio más virtual, es un espacio bastante estrecho, ¿sí? Mientras que el surco medio anterior es un espacio bastante amplio. Entonces eso nos ayuda a reconocerlo cuando no tenemos algo que nos diga que es posterior y que es inferior. Además de eso, también podemos ayudarnos con las astas que tenemos aquí, que después aprenderemos, ¿okay? Que tenemos las posteriores, que van a ser más delgadas y más alargadas, mientras que las anteriores van a ser más cortas y más anchas. Además de eso, vamos a encontrar otro surco hacia la parte posterior. Vamos a encontrar un surco paramedial, o sea, que está a los lados del surco medial, que sería este surco que vemos aquí. Y vamos a tener este surco, que es el surco colateral posterior. Habrá también un surco colateral anterior que está en esta zona que aquí no nos está mostrando. De esta manera se delimitarán zonas de la sustancia blanca. Miren, aquí quedaría una zona, estaría entre el surco colateral anterior y el surco medio anterior. Surco medio anterior, surco colateral anterior, aquí habrá una zona. Ah, mírenlo aquí, aquí se nos muestra el surco colateral anterior. Aquí habrá una zona, ¿sí? Entre este surco colateral posterior y el surco colateral anterior habrá otra zona, o sea, esta que tenemos aquí, que ahorita veremos que son esta zona de los cordones laterales, y aquí también habrá otra zona entre el surco colateral posterior y el surco paramedial posterior, habrá una zona, y en esta del surco medio posterior y el surco paramedial posterior habrá otra zona. Esos son los cordones, esos serían los cordones posteriores, que después veremos cuáles son sus delimitaciones. Aquí vemos también en esa H, que es de sustancia gris, un agujero que vemos aquí, que es el agujero del epéndimo, que es el conducto del epéndimo por donde pasa el líquido cefalorraquídeo. También es conocido como agujero cefalorraquídeo en algunos libros. Miremos acá, sigamos viendo la médula espinal, ese cordón que ya hemos visto, que va a ser de, por fuera se ve así blanquecino porque es de sustancia blanca. Aquí vemos entonces hacia anterior, mire, el surco medio anterior o fisura, también media anterior o fisura medular anterior, ¿ok? También tenemos el surco medio posterior, que ya vimos que este es más fisura porque es mucho más amplio. Vamos a encontrar los colaterales anteriores, y una de las cositas es que por esos colaterales anteriores, fíjense que van a ingresar, o bueno, van a salir más bien lo que son las raíces anteriores de los nervios raquídeos. Miren que ya esto todo es raíces anteriores, quiere decir que estas que están hacia posterior serán las raíces posteriores. Y ellas van a ingresar por el surco lateral posterior. Además de eso, también vamos a tener el paramedial, que aquí no lo podemos ver. Recuerden que hacia adelante no hay surco paramedial. Aquí vemos diferentes cortes de la médula, cortes transversales a diferentes alturas. Miren que esto se hizo en C5, esto se hizo en T12, T8... L1, L2, S2, etc. Y fíjense cómo en todos ellos la sustancia blanca y la sustancia gris cambia como la forma, ¿sí? Fíjense que en C5 estamos viendo
lo que son estas astas, que son las astas posteriores, son más alargadas. Allí están lo que son estas astas anteriores, que son más gorditas y más cortas. Y aparecen estas astas, que son las astas laterales, miren, que se corresponden con los cordones laterales de sustancia blanca. En T2, en la torácica, también aparecen los cordones laterales, pero fíjense que tanto las astas posteriores como las astas anteriores y los cordones laterales van a ser bastante delgados. Igual en T8, ya en T8 se van perdiendo lo que es el cordón lateral, perdón, el asta lateral está, pero ya se está perdiendo. Mírenlo acá en L1, en L2, como se ven ya más gordas y son como más parejas. Sin embargo, siguen siendo más anchas las astas anteriores que las astas posteriores. Entonces, para que nos demos cuenta a diferentes niveles cómo están ubicadas. Aquí vamos a encontrar entonces el surco medial posterior, ¿verdad? O también conocido como medial dorsal, porque recuerden que lo posterior es dorsal y lo anterior es ventral. Entonces también esto lo podemos llamar ese surco medial anterior, también puede llamarse surco medial ventral y puede también llamarse fisura mediana o medial ventral. Aquí vemos también el surco lateral anterior o colateral anterior, lo que es el surco colateral posterior, el surco intermedio posterior. Allí vemos entonces esas divisiones de la médula espinal. Aquí también las podemos ver, los surcos, surco medio anterior o medial anterior o fisura medial anterior, el surco colateral anterior, surco colateral posterior, surco paramedial posterior y surco medial posterior. Volvemos a esto, que esto es anterior porque está mucho más ancho, miren. Ahora, en la configuración externa, aquí vemos cómo esa médula, como cordón medular, termina a nivel de esta estructura, lo que es el cono terminal. Fíjense cómo terminó en un cono, con una forma como de un embudito, con un vértice ahí. Eso se denomina cono terminal de la médula espinal, ¿verdad? También en algunos libros aparece como cono medular, y está bien dicho. Y desde allí aparece esta estructura, ¿sí? Miren, que se conoce como filum terminal. Ese filum terminal es bien importante porque él se va a insertar, se va a fijar en lo que es el coxis. Y eso es lo que me permite que la médula permanezca en su posición, aun cuando nosotros nos coloquemos de cabeza, ¿sí? Aunque nos paremos de cabeza. Gracias a ese filum terminal que va a estar aquí en esta zona del coxis inserto, eso me impide que cuando yo me coloque de cabeza, la médula espinal se envuelva como cuando me pongo de cabeza con una camiseta y la camiseta se me va hacia la cabeza, ¿sí? Por la gravedad. Eso pasaría igual con la médula y se recogería la médula como que. Pero no sucede porque este filum terminal me ayuda a mantenerla, ¿ok? ¿Se acuerdan que cuando veíamos ayer, la semana pasada, la inflamación de esas meninges, la meningitis, ese paciente cuando hace la rigidez de nuca, esa rigidez se debe a la inflamación de este, pero del fondo de saco dural, lo que es el saco dural este, que es de dura madre, miren, cómo ese saco dural está también inserto en esta porción y sostenido por lo que es el filum terminal. Entonces, cuando se inflama esta zona, lógicamente esto también se retrae. Y es lo que hace que cuando le hacíamos la flexión de la nuca en el signo de Brusinski, en el ejemplo vimos a la niña cómo recogía las piernas, cómo hace la flexión de la rodilla. ¿Okay? Ese fondo de saco dural se va a insertar en lo que es S2. Hasta ahí va a llegar ese fondo de saco dural. Esto es todo, esto es el saco dural y esto es el fondo de saco. Este es como un bolsillito que hay allí, porque ahí se cierra. Eso está en lo que es la
en la vértebra sacra número 2. Aquí podemos ver nuevamente la médula, estamos viendo, esto es posterior, aquí vemos las apófisis espinosas, ya sabemos que esto es posterior, aquí vemos los cuerpos vertebrales, entonces esto es anterior, ¿verdad? Y allí vamos a ver lo que son esa médula espinal, cómo se secciona, bueno, se divide más bien, porque no sería como una sección, vamos a colocarlo como en zonas, de acuerdo a las vértebras, ¿sí? Entonces tendremos las vértebras cervicales, me darán 8 nervios cervicales. Fíjense que no son 7, sino 8 nervios. Y la razón es sencilla, porque ellos comienzan a salir desde C1. Miren, aquí aparece C1, C2, o sea, en el espacio, salen a través del agujero de conjunción que se forma ahí con las vértebras. Ese agujero de conjunción, por allí salen y salen a través de los espacios que están entre las vértebras. Entonces, entre C1 y C2 saldrá el nervio C2, ¿sí? Entre C2 y C3 sale el nervio C, entre C2 y C3 sale el C3, C3 y C4, C4, C4 y C5, C5, C6, C5 y C6, C6, C6 y C7, el cervical 7, y aquí viene entre C7 y T1 sale el C8, ¿ok? Porque el primer nervio sale por encima de C1, ¿ok? Entonces son 8 nervios cervicales, aunque nosotros sabemos que son 7 vértebras cervicales. Hay que estar pendiente de eso. Y ya de ahí en adelante sí, se corresponden. Hay 12 nervios torácicos. Habrá unos nervios que también son 5 nervios lumbares. Mírenlos aquí, L1, L2, L3, L4, L5. Sí, esos son los nervios lumbares. Tenemos también donde llega ese cono terminal o cono medular, mírenlo, a nivel de L1. Entonces allí más o menos es donde termina en el adulto la médula espinal. La médula espinal como un cordón, ¿sí? Termina allí. Y desde allí comienzan unas ramificaciones que es lo que se va a conocer como cauda equina o cola de caballo, que es esta que viene aquí. Son un montón de nervios que van a ingresar inclusive hasta por el agujero sacro, ¿se acuerdan? Pero no, el agujero sacro superior, van a salir algunos por el infundíbulo sacro y otros a través de los agujeros sacros, tanto anteriores como posteriores. Van a salir todos esos nervios, que ya no la médula allí no es un cordón, es un montón de nervios que parecen así como la cola de un caballo. El bocotón, ¿ustedes han visto la cola de un caballo? Entonces por eso se le da el nombre de cola de caballo o cauda equina. Eso de cauda equina significa lo mismo, cola de caballo. Bueno, aquí vemos también el saco dural, fíjense, que entonces esto en el adulto termina lo que es el cono medular en L1, L2. En el niño el cono medular se va un poquito más abajo y llega como a L2 y algunas veces L3. Entonces, por ejemplo, cuando yo quiero hacer una punción lumbar a nivel en un adulto, punciono por L2 o L3. Es más, para estar más seguro lo hago en L3. Mientras que en un niño, como puede llegar a L2 o a L3, entonces lo hago en L4 para estar más seguro de que no voy a puncionar a la médula espinal. ¿Okay? Eso es cuando vamos a hacer una punción lumbar. Listo, continuamos. Aquí vemos también el filum terminal. Aquí el saco dural, el fondo de saco dural. Aquí todo esto que es el saco dural, que es de dura madre, el fondo de saco dural. A nivel de S2, ¿se acuerdan que queda ese fondo de saco? Y el filum terminal, ¿cómo continúa ese filum terminal? Mire, hasta lo que es el cóccix. Aquí lo vemos nuevamente esto que es el cono medular o cono terminal de la médula a nivel de L2. ¿Sí?
L1, L2, ¿se acuerdan? En el adulto. Desde allí, ¿cómo se origina lo que es el filum terminal? A través de lo que es este ligamento que se va a unir al coxis a través del ligamento caudal y del ligamento coxis. Allí tenemos el epicono, el que estaría por encima, antecito del cono, cuando ese cono comienza a disminuir de tamaño. Vemos el cono como tal y vemos la cola de caballo como va formándose. Otra cosita, voy a echar hacia atrás, que se me olvidó mencionarles, es que fíjense que el origen de los nervios, por ejemplo, miren este nervio L1, miren que su origen no es necesariamente a nivel de L1. Miren dónde se origina. Se origina a nivel de T11. Sin embargo, miren que sale a nivel de L1. Por eso nosotros los nombramos a partir de donde ellos salen, que sería como el origen aparente. El origen real sería mucho más arriba, ¿ok? Allí vemos entonces la cola del caballo nuevamente. Miren cómo va saliendo el S5, S1, S2, S3, S4, S5. Y esto que es el saco dural, con su fondo de saco dural, que va a llegar hasta más o menos S2. Voy a ir un poquito más aquí. Hablemos nuevamente configuración interna, recordando sustancia gris en el sistema nervioso central. Va a formar lo que son los núcleos, ¿verdad? Esa sustancia gris, lo que es la corteza cerebral, la corteza cerebelosa, y lo que son núcleos grises. En el sistema nervioso periférico, esa sustancia gris, que son reunión de cuerpos celulares de neuronas, se van a llamar ganglios, ¿verdad? Van a constituir lo que son los ganglios nerviosos en el periférico. Sustancia blanca, reunión de axones con sus vainas de mielina. En el sistema nervioso central formarán los haces, las comisuras. Y en el sistema nervioso periférico van a formar lo que son los nervios. Por eso los nervios son blanquecinos, ¿verdad? Y los haces también van a ser blanquecinos. Vemos nuevamente los cortes, como ya lo habíamos visto, a varios niveles de la médula espinal. Hablemos de la configuración interna. Entonces ahora vamos a mirarlo internamente. Miren dónde está la sala de mariposa esta, que aquí las estamos dividiendo. Y esta división se da a partir de esa sustancia gris, cómo está dividida. Entonces, hacia arriba vamos a encontrar lo que es el asta, todas estas como sobresalientes, estas prominencias, van a recibir el nombre de astas. En la nomenclatura antigua se le daba el nombre de cuernos, porque miren, parecen como unos cuernos también. Entonces aparece lo que es las astas que están hacia posterior. ¿Cómo sabemos que esto es posterior? Sencillo. Miren lo que estamos viendo. El surco medial posterior y el surco medial anterior. Sabemos que esto es anterior porque es mucho más ancho y este es posterior porque es mucho más delgado. ¿Okay? Entonces aquí vemos asta posterior. También por allí, por esta asta posterior, es donde van a ingresar las raíces sensitivas o raíces aferentes. Entonces sería la vía aferente, ¿verdad? Que ya vimos que es la vía que recibe el estímulo con el receptor y luego se va a través de un nervio y va a entrar a la médula a través del asta posterior. Lógicamente, del lado derecho y del lado izquierdo. Hacia anterior, esta de color rosado, que está hacia anterior, se conoce como asta o cuerno anterior. Y por allí van a emerger, a salir la vía motora. ¿Se acuerdan que vimos que la vía motora iba desde el encéfalo, pasaba por la médula y terminaba en un órgano efector? Que por el contrario, la vía sensitiva comenzaba en un receptor, pasaba por un nervio, entraba a la médula y terminaba en el encéfalo. Cuando el encéfalo da la respuesta, esa respuesta viene por una vía motora. Entonces, esa vía motora sale por el asta anterior o cuerno anterior. ¿Okay? Entonces, fíjate que por aquí vendrá lo que es la vía motora o vía eferente. Y acá tenemos esto de color verde, que es el asta lateral. Esa asta lateral es el asta vegetativa. Por allí salen unas raíces nerviosas destinadas a lo que es el sistema nervioso autónomo. Para todo aquello que
esas funciones que son inconscientes, que no manejamos nosotros conscientemente. Mientras que las otras, esta respuesta motora sí va a ser consciente, ¿verdad? Aquí vamos a ver entonces lo que es esta sustancia gris. Miren, hacia posterior, lo que es anterior, volvemos a lo mismo. La fisura o surco medio anterior, que es mucho más ancho que el surco medio posterior. Y vamos a encontrar lo mismo. Esta aquí hicimos fue unas líneas horizontales de color amarillo para dividirlo. Esto que está hacia posterior sería sensitivo. Esto que está hacia anterior sería motor o eferente. Esto sería hacia atrás sensitivo o aferente. Y esto que tenemos aquí será vegetativo o autónomo. Esto que está aquí en la parte central. Ahora, a esto empezamos a agregar entonces lo que son ya divisiones dentro de la misma, de las mismas astas. Entonces encontramos aquí en el asta posterior lo que es bastante posterior hacia casi externo, que se junta con el surco colateral, ¿sí? Posterior. Encontramos la sustancia gelatinosa de Rolando, que será un núcleo de sustancia gris. ¿Ok? Tendremos también lo que es el núcleo propio del asta dorsal, que será este. El núcleo de la columna de Clair, perdón, de Clair, no, de Clark. Así es. Tenemos también hacia adelante lo que es el núcleo antero externo y el núcleo antero interno de sustancia gris. Estos son vías descendentes que me traen mensajes. A partir de aquí, las vías que suben a través de la sustancia blanca, son vías ascendentes, van hacia arriba, ascendentes. Mientras que aquellas que me traen respuestas son vías descendentes. ¿Okay? Y tenemos lo que son las del núcleo medial y las de los núcleos laterales, simpático y parasimpático. Bueno, aquí fíjense que ahora dejamos a la sustancia gris quietecita y vamos a ver la configuración interna de la sustancia blanca. Entonces miren esto, sustancia blanca, todo esto que tenemos aquí rosado, color que será como beige, no sé, y esto un color como piel, ¿sí? Entonces aquí vamos a tener en esa sustancia blanca, vamos a encontrar lo que son los cordones, el cordón posterior, los cordones laterales y los cordones anteriores. Ya volvemos a lo mismo, anterior, fisura, que es más ancha, la fisura medio anterior. Aquí entonces tenemos cordones anteriores, los cordones posteriores, perdón, cordones laterales y cordones posteriores. Estos cordones son vías ascendentes y aferentes que va a llevar los estímulos que se perciben a través de esa vía, se van a llevar ascendentemente hacia el encéfalo para que el encéfalo genere una respuesta. Cuando él genera una respuesta, vienen por una vía descendente. Eso a grosso modo, generalidades. Porque ahorita veremos que la cosa ya hay algunos cambios por ahí y unas cosas que se pasan de un lado hacia el otro, lo que son los lemniscos, todo esto, la decusación, cómo entonces es que la mayoría de fibras del lado derecho son controladas por el hemisferio cerebral izquierdo y la mayoría del lado derecho de mi cuerpo son. Y la mayoría del lado izquierdo son controladas por el hemisferio derecho. ¿Okay? Eso en cuanto al hemisferio cerebral. Porque con el hemisferio cerebeloso ocurre algo diferente. Con el hemisferio cerebeloso, el lado derecho controla el lado derecho y el lado izquierdo. Allí no hay entrecruzamiento. Bueno, aquí vemos nuevamente esa configuración interna. Pero fíjense que esto es ahora, nos estaba mostrando que esto siempre era posterior, posterior, pero ahora no, esto es hacia acá, es anterior. Y lo podemos visualizar nuevamente por el surco medial o medio posterior. ¿Sí? Miren, es más delgado. El surco o fisura medial anterior es más ancha. Entonces, por eso estos son cordones anteriores, cordones laterales y cordones posteriores. Y aquí tendremos las astas anteriores, astas laterales y astas posteriores. ¿Listo? Aquí vamos a encontrar lo que es la comisura gris y lo que es el conducto del epéndimo, que es esto que vemos ahí, el agujero.
Y ya aquí entonces vemos cómo esas vías ya tienen unas zonas especiales en esos cordones, tanto posteriores como laterales, posteriores, perdón, laterales y anteriores, donde vamos a encontrar esas vías ascendentes y esos relevos que se hacen y por donde entra cada vía de esa. Entonces veremos lo que es tacto fino, ¿sí? Que miren que va a través de los cordones posteriores, lo que es el tacto fino. ¿Cuál es el tacto fino? El tacto fino es el tacto epicrítico, el descriptivo, aquel que me permite, por las características, saber qué objeto estoy tocando, con los ojos cerrados, lógicamente. El tacto grosero, que iría por los cordones anteriores, él solo me permite saber que estoy tocando algo, puedo decir que es grande, o sea, cosas generales. Es grande, puede que esté duro, que esté blando, todas esas cositas las puedo decir, pero no puedo decir qué objeto es o qué es lo que estoy tocando. Ese es el tacto grosero. Y fíjense que él entra por lo que es estas vías del tacto grosero por lo que son los cordones anteriores. La vía termoalgésica, miren, termo, temperatura, algésica, dolor. Ella me va a llevar por los cordones laterales lo que es... lo que son los estímulos que capto de manera sensitiva en lo que es la parte de temperatura y dolor. ¿Con qué sentido? Con el sentido del tacto, con mi piel. La vía proprioceptiva también está en los cordones, va a subir por los cordones laterales, por parte de esos cordones laterales. Y esta proprioceptiva tiene que ver con todo lo que es mi cuerpo, dónde está ubicado, con el control de lo que es el tono muscular, ¿sí? Toda esta vía tiene que ver con eso. Entonces tiene que todo el tiempo estarle llegando estímulos, señales de nuestras articulaciones, de nuestros músculos, para que sepamos cuando caminamos qué músculos se deben relajar, cuáles se deben contraer, ¿sí? Donde yo puedo decir también, donde con mis ojos cerrados puede que una hormiga me esté caminando, en los pies, en el quinto dedo, yo sin verlo puedo decir, no, mira, allí está caminándome en el quinto pie, en el quinto dedo del pie. Puedo decirle a alguien que me escribe en la piel, en la parte posterior, que me pone una letra, y yo puedo decirle sin verlo, decirle, ah, me escribiste la letra tal. Espérale, le puedo decir sin verlo, a través de esta vía proprioceptiva. Hola, hola, ¿escuchan? Sí, profe, sí se la escucha. Ok, okay, pensé que se había caído. Bueno, seguimos. Entonces eso es la vía proprioceptiva, ¿ok? Entonces, todo eso que me dice dónde están las partes de mi cuerpo en todo momento y todo esto. Tenemos también otras zonas, ¿sí? Vamos a encontrar lo que es la zona de Dejerín, el núcleo de Dejerín, vamos a encontrar los de Gower, el de Flechin, Becherel, el Clar Stalin, que ya lo vimos, o Stilin, cualquiera de los dos nombres, Stilin o Stalin, la estructura gelatinosa de Rolando, que es esta que tenemos aquí, los nervios esponjosos, el núcleo de lo que es Burdach, que ahorita veremos cuando veamos bulbo, que vamos ahorita subiendo, y vamos a ver bulbo o médula oblongada, entonces veremos qué es eso del núcleo de Burdach y el núcleo de Gol, ¿sí? Toda esta zona. Entonces esto también, miren que ya esto sigue siendo lo mismo, sigue siendo tacto fino, pero con diferentes núcleos dentro de esa zona de ese cordón posterior. Y estas son las diferentes zonas que están en la termoalgésica, en Gower, Flechin, y también lo que está en los cordones anteriores. Los nervios raquídeos, pues son 31 pares de nervios espinales. Salen a través de los agujeros intervertebrales de la columna vertebral o agujeros de conjunción que me están formando las escotaduras tanto suprayacentes como infrayacentes que tienen las vértebras.
¿Cómo se compone un nervio espinal? Entonces, un nervio espinal tiene dos raíces, una raíz anterior, conocida como raíz motora, que me va a llevar lo que son fibras eferentes, vía motora o vía eferente, ¿verdad? Quiere decir entonces que sale de la médula. Y la raíz posterior va a ser sensitiva. Van fibras aferentes, o sea, fibras que van hacia el encéfalo, van a entrar por ese lado. Ahora, ¿cómo se diferencia la raíz anatómicamente de la raíz motora de la raíz sensitiva? Sencillo, la raíz posterior presenta un ganglio, que se conoce como ganglio sensitivo. ¿Sí? Y vamos a ver si lo vemos. Aquí está. Miren, allí se ve el ganglio. Y un poquito hacia atrás. Hubo varias imágenes en donde no lo mostró, pero yo no les quise decir nada para que no se fueran a... Aquí vemos. Miren, mírenlo aquí. El ganglio. Quiere decir que esto es posterior, esta es la raíz posterior que va entrando, este es el sentido, hacia adentro, porque ella me está trayendo información vía aferente o vía sensitiva. Luego toma las vías ascendentes de los cordones y va hacia arriba, dependiendo qué información me traiga, si es de tacto grueso, si es de tacto fino, ¿eh? Entonces tomaría uno de los cordones, pero se va por la sustancia blanca, por los haces. Luego vendrá una respuesta. Esa respuesta, si viene bajando, porque es por lo que es esta vía, la vía piramidal, que es anterior y que después veremos ahí en el bulbo, y luego saldrá a través de esta raíz, que es la raíz anterior. Entonces su sentido es saliendo, el sentido de la raíz posterior es entrando. Y fíjense que la raíz motora no tiene ganglio. Pero la raíz sensitiva sí tiene su ganglio sensitivo. ¿Okay? Entonces eso nos ayuda a diferenciar. Aquí lo tenemos. Entonces, veamos nuevamente. Vamos a ver corte de la médula espinal, corte transversal. Aquí vemos nuevamente fisura, ¿verdad? Medial anterior, más ancha que el surco medial posterior. Por lo tanto, esto es anterior, esto es posterior. Y entonces aquí tendremos estas astas, si esto es posterior, estas astas serán posteriores y estas serán anteriores. ¿Okay? Entonces vemos que de las astas anteriores van a ingresar, por esas astas van a ingresar lo que es la vía sensitiva a través del asta posterior. Luego toma hacia arriba, ¿verdad? A través de estos cordones va a ir hacia arriba, hacia el encéfalo. Y luego vendrá una respuesta a través de los cordones anteriores y saldrá a través del asta anterior en este sentido. Pero fíjense entonces que este es el nervio. Y fíjense entonces el nervio está formado por raíz sensitiva y raíz motora. Más o menos así como sería más o menos como lo que son los cables que llegan a nuestra casa desde los postes, los cables de energía. Que se ve un solo cable, nosotros lo miramos, un cable negro grueso, uno solo, pero por dentro él trae un positivo y trae un negativo, ¿verdad? Entonces igualito acá, tendríamos no positivos ni negativos, sino una raíz sensitiva y una raíz motora. ¿Okay? Allí los vemos, entonces cómo son esos, y van acompañados, miren, por sus raíces, luego ellos se bifurcan, ¿verdad? Aquí faltaría también, para cuando sale lo que es la de la rama autónoma, que es del asta lateral, van a salir la rama autónoma que vendría también a este nivel. Y entonces ya me formaría tres ramas. La rama posterior o sensitiva, la rama anterior o motora, y una tercera rama que sería la rama autónoma. Más o menos como los cables, ese cable viene también con positivo, negativo y un polo a tierra o neutro, algo así. Ok. Entonces, para que sepan, ya se saben, aquí nos muestran las convenciones, sensitivas son de color verde y las motoras son de color rojo. Aquí vemos el ganglio nervioso. Recuerden que un ganglio es una reunión de cuerpos celulares de neuronas.
Allí miren que está haciendo relevo una neurona, aquí hay una sinapsis. Aquí habrá una neurona preganglionar. Bueno, esta sería la preganglionar y esta sería la posganglionar por el sentido, porque como esto es sensitivo, el sentido será así. Irá en este sentido. Desde los órganos receptores, por el nervio, va a ingresar a la médula. Y luego iría hacia arriba por las vías ascendentes. Mientras que esta viene bajando, vamos a ponerle otro color. Esta vía motora, perdón, esta vía motora que vendría en este sentido con la respuesta que viene desde el encéfalo y sale por aquí. Entonces el sentido, su dirección será esta. Y esto es bien importante porque entonces nos está diciendo que la vía aferente y la vía eferente llevan sentidos contrarios, ¿ok? Como cuando vamos en una autopista, que hay un sentido aquí, en nuestra circunvalar aquí, vamos en un sentido, ¿sí? Hacia, por ejemplo, desde el norte hacia el aeropuerto, vamos, o hacia el estadio, pongamos hacia el estadio metropolitano, vamos en un sentido y viene otro sentido que viene desde el estadio hacia el norte, ¿sí? Entonces son dos sentidos. Ahora, allí, ustedes recuerdan que cuando hablamos de vías sensitivas, entonces, ¿se acuerdan que existen tres tipos de neuronas? Neuronas sensitivas o aferentes, neuronas motoras o eferentes y las interneuronas. Entonces, las neuronas motoras o eferentes, ¿sí?, irían por la vía motora o vía eferente en este sentido. Y las sensitivas o sensoriales irían por la vía sensitiva o vía aferente en este sentido, ¿ok? Estas vías, para poder encontrarse, necesitarían que alguien las uniera. Y esas son las interneuronas, que ya también vimos. Las interneuronas. Entonces vamos a poner aquí una interneurona. Voy a dibujarla aquí medio medio. Esto sería una interneurona. La interneurona me está asociando a la vía sensitiva con la vía motora. ¿Cuándo sucede eso? Cuando necesitamos una respuesta rápida. ¿Se acuerdan? Creo que ustedes fueron los que me preguntaron sobre reflejos la semana pasada. Y hablamos algo de reflejos. Miren, ahí está la interneurona. Cuando yo necesito hacer algo rápido, la interneurona entonces decide dar una respuesta. Lógicamente el cerebro, el encéfalo tiene que saber y la vía ascendente van con la información. Pero ya inmediatamente, como se trata de una situación de peligro, que pone en riesgo al cuerpo, entonces la interneurona da una respuesta motora refleja, no consciente, sino inconsciente. Y la persona se quita, se retira, sale corriendo, no sé, se echa al piso, no sé. ¿Ok? De esa manera sucede. Entonces ahí están, miren cómo funcionan las tres neuronas, los tres tipos de neurona según la clasificación funcional. Allí vemos entonces los nervios raquídeos, miren cómo salen esas raíces de esos nervios y fíjense que esto sigue siendo anterior, ¿verdad? Es mucho más la fisura media anterior y por detrás esto lo que es el surco, que ahí no se ve muy bien, pero se ve ahí un poquitito que es muy estrecho. Listo, además de eso tenemos el ganglio que también nos dice que estas son raíces posteriores y que entonces estas serán anteriores. Ahora, mirando aquí, vemos cómo entra a través de ese surco colateral anterior. De allí salen, miren, a través de ese surco van a salir esas raíces motoras.
Y las raíces sensitivas van a entrar a través del surco, pero el colateral posterior. Aquí vemos entonces estos nervios raquídeos cómo emerge a través de estos agujeros, ¿verdad? Los agujeros de conjunción salen estos nervios raquídeos. Aquí vemos las raíces, ¿sí? Esto es anterior. Aquí vemos el surco, aunque aquí no se ve muy bien que esté más ancho que esto, pero sabemos que es anterior porque aquí está el cuerpo vertebral. ¿Sí? ¿Alguien iba a decir algo? Ok. Entonces aquí tenemos, esto es el cuerpo que es anterior de la vértebra. Esto es la apófisis espinosa, estas son las apófisis transversas que ya conocemos. Y esto sería el agujero vertebral, ¿verdad? Entonces, esto sería posterior, esta es la raíz posterior, que miren, aquí tiene un ganglio, ahí lo ven, el ganglio sensitivo. Y esto sería la raíz anterior. Entonces, esto sería hasta anterior, esto sería hasta posterior. ¿Vale? Y fíjense cómo se juntan y forman este nervio. De aquí saldrán unos nervios, se dividen en unas que van hacia adelante. Entonces, son una rama ventral o rama anterior que va hacia la parte anterior del cuerpo. Y una rama dorsal o posterior que va hacia la parte posterior del cuerpo. Vamos a ver si me devuelvo un momentito y aquí lo vemos. Miren, aquí entonces toma lo que va, miren, va una rama motora hacia la parte posterior del cuerpo, de donde viene también esa vía sensitiva posterior. Y también va a venir una rama ventral que va hacia la parte anterior del cuerpo, es decir, si hago un corte coronal, lo que está adelante sería ventral. Entonces, para que sepan que saldrán unas ramas que cogen hacia atrás para darle inervación a todo lo que es la parte dorsal o posterior, tanto sensitiva como motoramente. Y también saldrán una rama hacia adelante, tanto sensitiva como motoramente. Aquí vemos esos nervios raquídeos que nos los parten nuevamente, lo que son los 8 cervicales, los 12 lumbares, los 5, perdón, los 12 dorsales, los 5 lumbares, los 5 sacros y el coxígeo como tal. Y aquí vemos su distribución a nivel de nuestro cuerpo, ¿sí? Los famosos dermatomas. Entonces, ¿dónde se distribuyen estos raíces nerviosas? Entonces, aquí podemos ver, las verdes son las cervicales y miren dónde se distribuyen todos los cervicales. Donde se distribuyen las torácicas, miren, a nivel de lo que es tórax y abdomen, tanto anterior como posteriormente hablando. Y así donde viene la parte de lo que es lumbar, toda esta zona, y sacra, toda esta zona, lo que esto básicamente a través de el nervio ciático, que va en la parte, va toda esta parte posterior. E incluyendo también a través del nervio ilioinguinal, que hace parte de ese plexo sacrolumbar, que me va a inervar lo que son los órganos reproductores. Aquí los vemos en un cadáver. Vemos cómo ellos salen a través de esos agujeros de conjunción, ¿verdad? Ponen que esto es una vía posterior, así que lo que estamos viendo allí, miren, ahí vemos el ganglio, son las raíces posteriores. Fíjense que este es el atlas y el primer nervio cervical sale por encima, que ya lo vimos, C1, ¿verdad? Aquí vemos cómo esos nervios raquídeos terminan en forma de la caudequina o cola de caballo. Aquí vemos ya un poco más detallado lo que son las vías de conducción sensitivas. Ahora, estas vías de conducción van a distribuirse desde donde vienen, desde recibir los estímulos en los receptores y van a tomar las vías ascendentes. Ahora, hay algunas, ellas deben hacer relevos neuronales, que quiere decir que habrá que neuronas que llegarán a un sitio y harán un relevo en un núcleo, ¿sí? Entonces, habrá algunas que harán un relevo de su segunda neurona
en lo que es cada una de estas zonas que encontramos aquí, y habrá otros que lo harán en una tercera, cuarta o quinta neurona mucho más arriba. Pero aquí vamos a encontrar lo que es tacto fino, tacto grosero, la termalgésica, la proprioceptiva. Todas ellas, miren que van a ingresar a través de los núcleos de Golgi y de Burdach, que ahorita veremos, o, eso, bueno, eso eran antiguamente conocidos así, ahora se conocen como núcleo de grácil, de Gol, de grácil o delgado, y el de Burdach como núcleo cuneiforme. ¿Sí? Y de esa manera se da lo que es la vía de conducción. Esto sería la sensitiva, ¿vale? Esa la estudiaremos el... ¿Cuándo fue que les dije? Creo que mañana. Mañana veremos un video, también mío, porque estoy barro de la voz, pero primero hablaremos de cerebelo y luego con eso ustedes van a hacer una actividad allí con ese video. Bueno, aquí vemos entonces las vías de conducción motora, que ya sabemos entonces que ya van a bajar por lo que es la vía piramidal, que está en la parte anterior, ¿sí? Viene bajando, y la piramidal cruzada, que sería esta que tenemos aquí. Allí vemos cómo vienen los diferentes tractos, el vestíbulo espinal, el tecto espinal, el rubro espinal. ¿Ok? No se preocupen que ahora no quiero meterme con esto porque sé que por un oído le va a entrar, por otro le va a salir porque todavía no hemos visto. Quería solo darles como una para que vayan viendo y ya más o menos se sepan ubicar aquí en la médula. Porque todavía no hemos visto bulbo. Y pues no será tan sencillo si no hemos visto bulbo y no hemos visto cerebelo. Ok. Vámonos con tronco encefálico. Entonces ahí tenemos nuestro tronco encefálico. El tronco encefálico sabemos que se divide en mesencéfalo, que sería la parte más superior, en lo que es la protuberancia o puente de Barolio, y lo que es el más inferior, que va a estar seguido, como nosotros venimos subiendo después de la médula espinal, vendría lo que es el bulbo raquídeo o médula oblongada. Esa palabra oblongada solo significa ancho o anchada, como ustedes le quieren decir, más gruesa, es lo que significa. Entonces quiere decir que es la misma médula, pero cuando ella pasa lo que es el agujero magno, entonces tiene más espacio. Y ella se ancha allí y forma lo que es ese bulbo. De hecho, ese bulbo, el bulbo, la palabra bulbo, hace alusión a algo que tiene forma ancha y tiene luego un estrechamiento, como un aguacate, como eso es un bulbo. Entonces, mira, tiene una parte más estrecha y una parte mucho más ancha. Ese es el famoso bulbo raquídeo. Entonces, todas estas tres partes hacen parte de lo que es el tronco encefálico. Este tronco encefálico me está comunicando a lo que sería, me comunicaría a la médula espinal, o sea, estas tres estructuras me están comunicando a la médula espinal que estaría aquí abajo con el diencéfalo que estaría por encima, ¿sí? Aquí podríamos ver los límites. Miren, el mesencéfalo, su límite superior sería lo que es el diencéfalo y sería lo que es exactamente, que aquí no lo podemos ver, no lo hemos visto, no nos no muestra aquí, pero sería más o menos hacia aquí arriba donde se encuentra externamente el tracto óptico, ¿sí? De donde vienen, ¿se acuerda? El nervio óptico, entonces viene ahí lo que es el tracto óptico, antiguamente llamado cintillas ópticas. Después del quiasma, entonces me van a formar eso junto esa división. Ok, el mesencéfalo también estará dividido o separado de la protuberancia o puente de Barolio a través de este surco que se conoce como surco pontomesencefálico, antiguamente conocido como surco pontino superior. Ok. O mesencefálico
protuberancia, el mesencéfalo protuberancial, así también se denomina este surco. ¿Okay? La protuberancia, por el contrario, va a estar separada del bulbo, lógicamente va a estar separada por el mismo surco del mesencéfalo, y hacia abajo va a estar separada del bulbo a través de este surco que también se conoce como surco bulbo protuberancial o bulbo pontino, o antiguamente conocido como pontino inferior. Este era el pontino superior, este era el pontino inferior. ¿Okay? Hacia los lados, él va a estar, todo este tronco encefálico, vamos a ver si lo miramos por acá, miren, él va a estar por delante de esta estructura que es el cerebelo, por debajo del diencéfalo. Aquí está el tracto, miren, este es el tracto óptico y este es el quiasma óptico. ¿Ven cómo es esa estructura que me lo está delimitando hacia arriba? Y hacia abajo me lo delimita esta otra estructura que desde aquí hacia abajo es médula espinal y desde aquí hacia arriba es bulbo. Esta estructura que solo se ve en la cara anterior, que sería esta, que es la decusación de pirámides o entrecruzamiento de pirámides. Ahí es donde se entrecruzan más del 90, algunos dicen 95, otros dicen 97% de las fibras de un hemisferio cerebral de un lado hacia el otro lado. Y entonces por eso ahí es donde decimos que el hemisferio cerebral derecho controla el lado izquierdo del cuerpo y el hemisferio cerebral izquierdo controla el lado derecho. ¿Okay? Bueno, ¿qué vamos a hablar sobre el tronco encefálico? Nuevamente vamos a describirlo, su configuración externa, lo que vemos, las caras que tiene, la configuración interna y los entrecruzamientos de haces. Además hablaremos de los pares craneales, así de su origen. Algunos podremos hablar del origen aparente de ellos y de algunos hablaremos del origen real. Una cosa es por donde usted ve que sale y otra cosa es donde realmente él se origina. ¿Okay? Y hablaremos de lo que es la formación reticular. Bueno, comencemos. Aquí lo vemos, ese tronco nuevamente visto de lado, miren de dónde a dónde va, se dice que tiene más o menos de 6 a 7 centímetros. Miren. Mesencéfalo, protuberancia puente y bulbo raquídeo. ¿Vale? Mesencéfalo, protuberancia puente, bulbo raquídeo. De aquí hacia arriba, diencéfalo, y luego vendría el telencéfalo más arriba. Y esto hacia posterior sería el cerebelo. Fíjense en algo que ya vimos la semana pasada. ¿Se acuerdan que hablábamos de lo que eran los ventrículos laterales o primer y segundo ventrículo? El agujero interventricular, que sería este, o de Monroe. Y lo que es el tercer ventrículo, que era este, entre el tálamo y el hipotálamo, que sería este que está aquí. El acueducto mesencefálico, que es este que viene bajando, antiguamente conocido como acueducto de Silvio, este. Y esto que tenemos aquí, que es el cuarto ventrículo. Entonces, fíjense que ese cuarto ventrículo está formado tanto por la protuberancia o puente como por el bulbo raquídeo. ¿Okay? Aquí lo vemos nuevamente. Esto es una visión anterior, anterolateral, y esta es una visión postero, posterior y lateral. Bueno, aquí vemos mesencéfalo, esta zona que tenemos aquí, que sería esto, protuberancia y bulbo raquídeo. Fíjense que el bulbo está, esto desde aquí hacia abajo es bulbo, desde aquí hacia arriba es protuberancia. Entonces esto que tenemos aquí, que son las estrías acústicas, me están ayudando a dividir esta fosa que ahorita veremos que se llama fosa romboidal por su forma de rombo, y que la podemos dividir con estas estrías acústicas en dos triángulos, uno superior o pontino y uno inferior o vulvar. En su momento lo veremos, no se preocupen. Aquí tenemos entonces nuevamente la protuberancia, miren, es bastante prominente, por eso ya recibe el nombre de protuberancia, o también conocida como puente. Aquí vemos el bulbo y su unión, aquí estaría el surco bulbo protuberancial o punto póntico vulvar o pontino inferior.
Y esto que vemos aquí, estas raíces que vemos, son los pares craneales que van emergiendo. Lógicamente emergen por ahí, eso sería el origen aparente, porque ellos se originan más adentro en lo que son los núcleos de cada uno de esos nervios. Bueno, vamos a ver, vamos a estudiarlo acá. Aquí, vamos a estudiarlo aquí. Aquí no tiene nombres, entonces estudiémoslo por aquí. Entonces aquí tenemos, vamos a hablar del mesencéfalo y de todo este tronco, pero en su cara anterior. Entonces aquí vamos a encontrar ya la división, lo que sería el quiasma óptico, que recuerden que no pertenece al mesencéfalo, es del diencéfalo. Y el tracto óptico, que sería él, que va hacia la parte posterior, hacia estos colículos que están aquí. ¿Sí? Estos colículos que están en esta zona, estos, miren dónde viene el brazo este. Este colículo, perdón, este tracto, que esto que tenemos aquí es... Esto hace parte del tálamo, el cuerpo geniculado lateral del tálamo. Este que está aquí abajito sería el cuerpo geniculado medial. Pero el lateral sí se relaciona con esta, con el tracto óptico. Allí llega lo que es esos estímulos que vienen del nervio óptico, que son imágenes. Llegan ahí primero, hacen un relevo neuronal. Y luego pasan a lo que es el tálamo y de allí a la corteza occipital, que es donde va a ser leído, ¿verdad? Recuerden que ese cuerpo geniculado es del tálamo. Cuerpo geniculado talámico lateral. Bueno, así, entonces esto para ver la correspondencia con esta cintilla óptica, con este tracto óptico, perdón. Aquí vemos estas estructuras que vemos que vienen de esta forma, como de una manera longitudinal que tienen... oblicua y longitudinal, que tienen fibras longitudinales, miren, que van fibras ascendentes. Ellas me van a, son los pedúnculos cerebrales o pies del cerebro, que serían estos que tenemos aquí. Acá no se ve el otro, pero serían más o menos estos. Ellos me van a estar sosteniendo y se juntan con lo que es el diencéfalo, ¿verdad? Y me van a estar comunicando con él. Entre esos pedúnculos cerebrales aparecerá este espacio que tenemos aquí. Quitando esto de aquí, aparecerá este espacio que se llama espacio interpeduncular o fosa interpeduncular. En esa fosa interpeduncular vamos a encontrar que en el fondo vemos que tiene una zona que es bastante perforada y se conoce como zona perforada posterior. ¿Por qué posterior? Porque esto está más posterior y aquí estaría el espacio o zona perforada anterior. Miren lo que no pertenece al mesencéfalo, sino al diencéfalo. Estaría por encima y más hacia anterior, ¿ok? Este estaría por debajo y más hacia posterior. Por eso se conoce como espacio perforado posterior. Por encima, ahí en esa misma fosa interpeduncular, vamos a encontrar estos tubérculos o colículos que parecen unas mamas, ¿sí? Por eso se conocen como tubérculos mamilares, ¿okay? O colículos mamilares. Y vamos a encontrar lo que es esta parte del infundíbulo que tenemos aquí en esta zona. Vamos a encontrar también que allí en la unión, en este surco, en el surco ponto mesencefálico o póntico superior, vamos a encontrar cómo en la línea media sale este nervio, que sería uno del lado derecho y otro del lado izquierdo. Este nervio es el tercer par craneal motor ocular común, o también conocido como óculo motor. Ese es su origen aparente, porque su origen real lo vemos en la parte posterior, que se da más o menos a este nivel. Aquí donde está el colículo facial. Y ahorita veremos por qué eso se llama colículo facial, pero no es el núcleo del facial, no es el origen real del facial. Bueno, entonces él se origina allá en esa parte posterior. Vemos también, miren cómo sale hacia anterior, pero viene desde atrás, desde esta zona, de donde encontramos lo que es el velo medular, antiguamente conocido como velo de la válvula de Wilson, ¿sí? De allí, de los lados de eso, sale este nervio, que sería el cuarto par craneal o cuarto nervio craneal,
que es el patético otro crear. Pero él viene, mire, y toma, rodea todos los, a lo que son los pedúnculos cerebrales y sale por delante. ¿Vale? Entonces su origen aparente, ¿verdad? Miren dónde está. Bueno, vemos aquí entonces que estas fibras longitudinales pues me van a servir para llevar información hacia arriba, vías ascendentes y vías descendentes, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Hablemos de la protuberancia. Bueno, vamos a mirarlo enseguida en la parte. Aquí tenemos la parte posterior, miremoslo enseguida. Ese mesencéfalo. Entonces en la parte posterior encontramos otra zona que va a estar delimitada por lo que es esta, la válvula, el velo medular o válvula de Bunsen o velo de la válvula de Bunsen que está aquí, hacia arriba, ¿verdad? Aquí vamos a encontrar cuatro eminencias, ¿sí? Que se denominan colículos o tubérculos cuadrigéminos porque son cuatro. Dos superiores, dos inferiores. Fíjense que ellos están separados entre sí por un surco, que a algunos le dan un sucro cruciforme, porque tiene la forma de una cruz. Ellos están separados por ese surco. Entonces tenemos los tubérculos cuadrigéminos superiores y los inferiores. ¿Qué importancia tiene? Que ellos están destinados para los que son reflejos visuales, los superiores, y reflejos auditivos, los inferiores. Pero ellos están unidos por fibras, ¿sí?, intercuadrigéminas, que hace que esos reflejos estén unidos entre sí. Ellos se continúan con estas porciones, miren, que se denominan brazos. ¿Sí? Brazos. ¿Eh? Entonces sería los brazos de los... este sería el brazo superior, que es para los tubérculos cuadrigéminos superiores, y el brazo inferior para los tubérculos cuadrigéminos inferiores. Los tubérculos cuadrigéminos superiores, su brazo, como es reflejo visual, miren dónde termina. En el cuerpo geniculado lateral, ¿verdad? Que era donde viene el tracto óptico, ¿se acuerdan? Las imágenes, miren. Entonces, ven la correspondencia porque estos son reflejos visuales. Mientras que los reflejos que son auditivos van hacia el cuerpo geniculado, pero medial. Este es el lateral porque está más externo y este es el medial porque está más interno. Pero recuerden que ellos están comunicados entre sí. ¿Por qué están comunicados entre sí? Porque sus reflejos, como son reflejos de estas actividades que ellos realizan, esos reflejos tienen correspondencia. Por ejemplo, cuando usted le colocan una luz, ¿sí?, una luz a sus ojos, una luz fuerte a sus ojos, ¿qué es lo primero que usted hace? Cuéntame. ¿Qué hace nuestro cuerpo en el reflejo? ¿Qué hace uno? Como dice por ahí, como que se escandila, por así decirlo. Ajá. Te encandilas, pero ¿qué haces? ¿Te quedas ahí encandilado, quietecito, mirando la luz? No, tratas de cerrar los ojos. Eso. Entonces, fíjate, cierras ojos, ¿vale? Eso es un reflejo. Eso es reflejo. Eso no lo haces tú ni siquiera consciente, sino que tú enseguida, otra cosa que haces es quitas tu cara de la luz, la alejas. Si la luz está hacia la derecha, tú te vas para la izquierda. Si la luz está hacia la izquierda, tú te vas para la derecha. ¿Cierto o falso? Verdadero. Verdadero, ok. Entonces, eso lo hemos experimentado todo. Bueno, esos tubérculos cuadrigéminos se encargan de que eso suceda. Ahora, pero aquí es donde viene esa comunicación. Cuando nosotros escuchamos un sonido fuerte, ¿qué hacemos? Cerramos ojos también. Oye, ven acá, pero ¿y por qué cierro los ojos? Si eso es de los oídos. Si lo han notado, ¿verdad? Uno hace así y cierra los ojos. Y también desplazas la cabeza alejándote de la fuente del sonido. ¿Ven por qué es la correspondencia entre esos reflejos? Ok. Esto lo van a ver mejor cuando vean fisiología. Lo van a ver de mejor manera. Ok, entonces fíjense cómo hay esa correspondencia. Otra cosa también es que nosotros nos llevamos la mano a los oídos y tapamos también los oídos, así como hacemos acá que cerramos los ojos. Cerramos acá ojos y tapamos oídos y nos quitamos. Ok. Hacia arriba vemos esta glándula que sobresale aquí.
Miren que es muy diferente a esto, al infundíbulo, ¿sí? Esto es posterior. Esta glándula, que se conoce como glándula pineal. Le dieron ese nombre porque tiene forma de piña. Bueno, yo no se la veo, pero bueno, de pronto sí, ellos la vieron así, los primeros anatomistas. Le dieron el nombre de glándula pineal. También es conocida como glándula epífisis cerebris, o sea, la epífisis del cerebro. Importante, porque ella se encarga de la producción de melatonina. Y la melatonina está involucrada con el sueño. Fíjense que ella está más superior porque ella pertenece también a lo que es el diencéfalo, ¿okay? Ella está involucrada entonces con el sueño, esa melatonina. No, no, fíjense que no es melanina. La melanina es la de los melanocitos que le da el color a la piel. Esta es melatonina, que de hecho, con el advenimiento de la, bueno, el advenimiento no, con el boom de la medicina natural, hay mucha gente tomando melatonina, que le colocan ciertos beneficios que tiene que ver esa melatonina. Tiene que ver bastante también con lo que es la sexualidad también. Entonces, la toma mucho. Tenemos también, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, ya vimos aquí dónde se origina lo que es este nervio, que es el cuarto nervio craneal, que es el patético o troclear. ¿Sí? Bueno, vámonos hacia adelante. Terminamos de ver por delante porque aquí casi no. Ah, bueno, aquí me muestra algunas cositas, pero no me lo muestra bien como verlo en otra imagen que esté bien posterior. Pero podemos ver algunas cositas. Bueno, aquí tenemos entonces nuestra protuberancia o puente, ¿verdad? O puente de Baroli. Y en él vamos a encontrar esta eminencia, que son las eminencias. Algunos le dan el nombre de eminencias basilares porque van a estar allá en contacto con la apófisis basilar en el occipital. Vemos que aquí, bueno, aquí no se ve muy bien, pero hay unas fibras que son ascendentes y hay fibras que, miren, son transversas. ¿Las ven? Las ascendentes, ya sabemos que hay ascendentes y descendentes, me van a llevar información hasta el encéfalo y me van a traer información del encéfalo. Las fibras que son transversas, por el contrario, me llevan y me traen información de los hemisferios cerebelosos, del cerebelo. ¿Okay? Entonces ahí es importante. ¿Oyeron? Porque aquí vemos en esta zona, estamos viendo lo que son unos, así como aquí había los pedúnculos cerebrales que me estaban sosteniendo el cerebro, aquí encontramos unos pedúnculos, pero estos no son cerebrales, sino cerebelosos. Que habrá uno superior, uno medio y uno inferior. Y ellos entonces son los que me comunican a lo que es el medio, me está comunicando estas fibras transversas, mírenla, con la protuberancia. El superior me comunica al cerebelo, cuando lo veamos nos daremos cuenta al cerebelo, con los pedúnculos, con el mesencéfalo, con los pedúnculos cerebrales, con el mesencéfalo, ese pedúnculo cerebeloso superior. Y el cerebeloso inferior, que aquí no lo logramos ver muy bien, ahorita en otra imagen lo vemos, me comunica, me lleva fibras nerviosas, vías, a lo que son desde el bulbo raquídeo hacia el cerebelo. ¿Okay? Bueno, aquí ¿qué encontramos? Encontramos en el centro un surco. ¿Lo logran ver? Hay un surco. Ese surco me lo deja la arteria bacilar. ¿Se acuerdan que creo, ya hemos hablado anteriormente que esa arteria bacilar se forma de la unión de las vertebrales que iban por los agujeros vertebrales de las vértebras cervicales? ¿Se acuerdan? Y viene esa arteria vertebral, ahora que veamos cardiovascular, se van a dar cuenta que ella es rama de la subclavia, de la arteria subclavia. Y entonces ellas vienen subiendo y luego se juntan y van a formar lo que es la arteria bacilar, que van a formar luego lo que es el polígono de Willis, que es de donde se desprenden las arterias que me van a irrigar todo el encéfalo, ¿vale? Entonces ella, ese tronco de esa arteria bacilar, me deja esta impresión, un surco aquí en esta zona. Hacia abajo ya dijimos que encontrábamos este surco que me separaba del bulbo y se conoce como surco bulbo protuberancial o
o punto vulvar o pontino inferior. ¿Qué vamos a encontrar aquí en esta cara anterior? En esta cara anterior, miren, vamos a ver esto que ven aquí ustedes. Miren que son dos salientes, ¿verdad? Que vienen aquí. Esto es el origen aparente del quinto par craneal. ¿Okay? El quinto par craneal es el trigémino. Ese nervio es un nervio mixto. Por lo tanto, tiene una raíz sensitiva y una raíz motora. Ahora, el tronco encefálico tiene una característica que no la había mencionado, y es que lo que esté más medial, o sea, lo que esté más hacia la parte medial, ¿sí? Esto que está hacia la parte medial, es más motor, tanto en la cara anterior como en la cara posterior. ¿Okay? Por eso entonces nosotros vemos el origen de este motor ocular común, miren dónde, en el centro. Y si vemos este, el patético troclear, que también es para el músculo oblicuo superior del ojo, él también es motor y miren dónde se origina, en la parte medial, claro, en la parte posterior, pero en la línea media, porque es motor. Lo que se aleja de la línea media es sensitivo. Entonces, aquí decimos que este nervio, que está aquí, que son estas dos fibras, que salen estas dos raíces, dos ramas, es el trigémino. Entonces, el trigémino es un nervio mixto, tiene una rama sensitiva y una rama motora. La rama que está más cerca, ¿sí? De la línea media es la rama motora, que sería esta pequeñita, mire. Claro, porque el motormente es lo que me inerva, es a los cuatro nervios de la masticación, a los cuatro músculos, perdón, de la masticación. Masetero, temporal, y los pterigoideos, interno y externo, ¿verdad? Entonces, fíjense que su rama motora es bastante delgada. Solo inerva cuatro músculos. Mientras que su rama sensitiva es esta que es más gruesa. Miren que está más hacia lateral. Es sensitivo. Y sería la rama más gruesa. ¿Por qué? Porque él sí inerva a todo lo que es la cara. ¿Se acuerdan? La rama oftálmica, la rama del maxilar o maxilar superior y la rama mandibular o del maxilar inferior. Entonces me está inervando a toda la cara. Entonces ahí sí necesita que esa raíz sea bastante gruesa, ¿ok? Porque de ella se van a desprender varias ramas. Bueno, tenemos entonces hacia abajo, hacia lo que es este surco pontino inferior o bulbo protuberancial o punto vulvar. Allí vamos a ver que tenemos un agujero que se ve aquí en esta zona, que se conoce como foramen ciego, ¿sí? Donde está la unión entre este surco que viene del bulbo, que sería el surco medial del bulbo, que sería este que viene aquí, que se va a corresponder con la fisura medial de la médula espinal. Y cuando él se junta con el surco bulbo protuberancial, se forma aquí un agujero o foramen llamado agujero o foramen ciego, allí donde está el cursor. Hacia los lados de ese agujero foramen ciego, miren, sale otro nervio con su origen aparente, porque ahí no se origina realmente, origen aparente, que sería otro, recuerden que estamos cerca de la línea media, por lo tanto esto será otro motor, este es el motor ocular externo, sexto par craneal. Y entonces fíjense, ya van notando que viene tercero, cuarto, quinto, sexto, así lo fueron nombrando, por eso están los 12, porque ellos vienen así. El primero, que sería el olfatorio, que vendría aquí, estas son las cintillas olfatorias, esto que ustedes ven. Estoy hacia adelante, hacia el bulbo olfatorio, y allá descansaría sobre la lámina cribosa del etmoides que ya vimos, y por los agujeros o forámenes olfatorios entraría hasta la cavidad nasal, a la pituitaria amarilla, ¿verdad? Luego, ese sería el primer par. El segundo par, que es este, quiasma óptico, nervio óptico, que vendría por aquí, arribita, así. El tracto óptico, entonces tercero, cuarto, quinto y sexto par que sería el motor ocular externo o también conocido como abducen, porque inerva al músculo recto externo del ojo que me lleva el ojo hacia afuera, hacia lateral, hacia externo. Si nos alejamos un poco más de la línea media, vamos a encontrar lo que es el octavo par,
el séptimo par, perdón, este que tenemos aquí, que también es mixto, este que tenemos aquí, estos dos, el delgadito y este que está más hacia este lado. Este que está más grueso, que está más externo, ese es el nervio acústico, ¿ok? O auditivo, ¿verdad? O vestíbulo coclear también se llama. Este, por el contrario, es el nervio facial, el séptimo par. Este séptimo par es mixto, por lo tanto tendrá una rama motora y una rama sensitiva. La rama motora es la que está más cerca a la línea media, o sea, esta, la más gruesa, fíjense que contrario al trigémino. ¿Por qué? Porque el nervio facial me inerva todos los músculos de la cara, ¿se acuerdan? Todos, absolutamente todos los músculos de la cara me lo inerva el nervio facial, los músculos de la mímica. Mientras que su parte sensitiva, mírenla, su rama sensitiva es bastante pequeña, que ya tiene que ver con el, inerva el tercio anterior de la lengua, en la parte sensorial, gusto, ¿verdad? Sabores dulces, sabor salado y sabor ácido. Y también inerva lo que es la glándula lagrimal y la glándula parótida. ¿Okay? Tenemos también más afuera lo que es el octavo par, que sería este, que es el nervio auditivo, ya dijimos, vestíbulo coclear o acústico también conocido con ese nombre, véanlo acá también. Y es el que se va a encargar de lo que es la audición y tendrá una rama vestibular. Dentro de esta misma dará una porción vestibular que se encarga de lo que es el equilibrio. ¿Okay? Hacia atrás luego veremos esto, que eso sí necesita una explicación que la veamos más de frente para poder verla de mejor manera, lo que es esta fosa romboidal, ¿vale? Hablemos enseguida del bulbo. Entonces el bulbo aquí, que se ve bien bonito en su cara anterior, por lo menos vemos que presenta, ya lo dijimos, esta fisura media anterior, o que se corresponde con la fisura media anterior de la médula, o también conocida como surco bulbar medio, ¿sí? O anterior. Vamos a ver que en él se ven estas dos estructuras, que se ven como unas elevaciones. Estas dos estructuras se conocen como pirámides. Fíjense que estamos en la cara anterior para que no lo confundan con la cara posterior. En la cara anterior, estas estructuras que vemos se llaman pirámides. ¿Sí? Se llaman pirámides del bulbo o pirámides bulbares. ¿Qué importancia revisten? Que por ellas baja lo que es el tracto córtico espinal, o sea, los haces nerviosos que me van a traer información desde la corteza vía descendente, que me trae la información desde la corteza, ¿ok? Salen aquí a través de lo que son estos, que en la médula se llamaban cordones anteriores. Aquí son las pirámides bulbares. Y luego esas pirámides aquí abajito se entrecruzan y entonces pasa más del 95% de las fibras del lado derecho pasan hacia el lado izquierdo y del lado izquierdo pasan hacia el lado derecho. Y ahí entonces donde ocurre ese entrecruzamiento, y eso es por lo que él se dice que el hemisferio cerebral derecho controla al lado izquierdo del cuerpo y el hemisferio cerebral izquierdo controla el lado derecho del cuerpo. Ahora, hacia los lados, hacia lateral de esas pirámides bulbares vamos a encontrar unos abultamientos o levantamientos, ¿verdad? Que se conocen como olivas. Miren que tienen una forma de oliva. ¿Olivas de quién? Del bulbo. O también pueden llamarse olivas bulbares. Esas olivas bulbares, miren, tienen hacia adelante un surco. ¿Lo ven? Por donde emergen fibras nerviosas. Hacia adelante, un surco que será entonces pre-olivar, porque está antes de las olivas. Y tendrán por detrás otro surco que la está delimitando. Estos dos surcos la delimitan, ¿verdad? Y la separan, por lo menos la separan de las pirámides bulbares. Y el surco posterior se llama retroolivar. Mire, preolivar, retroolivar. Importante, porque por ese surco
preolivar, miren aquí, es el origen de otro par craneal, que es el doceavo par craneal, que es el nervio hipogloso. ¿Okay? Y en el surco retroolivar se originan tres pares craneales más. Miren, aquí hay uno, dos y tres. Ellos son el noveno par, el que está más arribita, el noveno par, que es el glosofaríngeo, el décimo par, que es el vago o cardioneumogástrico, y el onceavo par, que es el espinal o nervio accesorio. ¿Listo? Y con eso entonces terminamos con el origen aparente de todos esos nervios, ¿verdad? Ahora, hacia arriba, de esa oliva vulvar, vamos a encontrar una fosa que se llama fosa supraolivar. Y ahí van a corresponder lo que es el nervio facial, el origen del nervio facial. Ahí estaría en la fosa supraolivar. Bueno, vamos a darle. Mírenlo, aquí ya, que ahora sí conocemos los nervios, miren, aquí se originaría algunos de esos nervios, ¿no? Aquí vemos el agujero ciego, foramen ciego, el surco vulvar anterior, las pirámides vulvares, ¿sí? Aquí estaría lo que son las olivas vulvares, y aquí como emergen los nervios, que sería el décimo par craneal. Aquí los vemos, que nos dan en los nombres. Aquí están los rodetes piramidales porque, o eminencias piramidales, porque por debajo pasan lo que son estos haces piramidales, ¿sí? que me ayudan a traer información desde la médula, desde el encéfalo. Entonces, todos estos abultamientos que ustedes ven es como cuando nosotros, por ejemplo, dejamos la almohada en la cama y encima le colocamos una sábana. Nosotros vemos un levantamiento, ¿sí? Entonces podríamos decir que ese levantamiento tiene un nombre porque es un levantamiento, pero lo que está por debajo es la almohada lo que hace que se produzca ese levantamiento. Aquí pasa lo mismo, ¿sí? Esto, por ejemplo, ahorita que veamos, veremos que nosotros decimos que allí hay un fascículo de Gol o fascículo de Gracil, y significa que debajo de él hay un núcleo, el núcleo de Gracil o el núcleo de Gol, que me lo está empujando y me forma ese levantamiento. Lo mismo los colículos son, nosotros lo vemos levantado, pero es un núcleo que desde atrás lo está levantando. Bueno, aquí vimos todo eso, lo que ya hablamos, la decusación, los surcos bulbo protuberancial en la cara anterior. Vamos a buscar uno de la cara posterior. Esto lo pueden repasar, eso está montado en el aula extendida y también están los videos de esto. Bueno, aquí tenemos, miren, el quiasma óptico, lo que hablamos ahorita, la cintilla o tracto óptico, los tubérculos mamilares, el espacio perforado posterior, tercer par, cuarto par, los orines aparentes, el surco póntico superior o continuo superior, el pie peduncular o pedúnculos cerebrales. Allí también los vemos, miren cómo están aquí las pirámides vulvares, miren la decusación de pirámides, ya esto es una pieza cadavérica, miren el nacimiento de los nervios, ¿sí? Este es el décimo par craneal, miren aquí noveno, décimo. Ok, aquí entonces vemos en la cara posterior, vamos a encontrar, ya vimos lo que son los pedúnculos cerebelosos superiores que me comunican al mesencéfalo con el cerebelo, ¿sí? Sería más o menos este que vemos aquí. Este es el pedúnculo cerebeloso medio, que es el más grande y me está comunicando a lo que es la protuberancia o puente con el cerebelo. Y el pedúnculo cerebeloso inferior, que me está comunicando al cerebelo con el bulbo raquídeo. Bueno, entonces en ese bulbo, en la parte posterior, vamos a encontrar, miren lo que son estos fascículos que vienen
Subiendo de la parte posterior encontramos el surco medio posterior y vemos estos fascículos. El más medial se conoce como fascículo de Gracie, ¿sí? Anteriormente conocido como fascículo de Gol. En su parte superior van a tener este levantamiento que se conoce como núcleo de Gracie o núcleo de Gol. Ahorita lo vimos por allí. Luego aparece estos surcos que serían los surcos paramediales, ¿se acuerdan? Y ese surco paramedial que venía de la médula se continúa aquí, se constituye en el surco paramedial vulvar. ¿Qué me está separando a otro fascículo que tenemos aquí? Que es el fascículo cuneiforme o fascículo de Burdach, que en su parte superior tiene un levantamiento que se conoce como núcleo de Burdach en su parte interna, lógicamente, o núcleo cuneiforme. Aquí encontraríamos otro surco, que es el surco colateral posterior, que también me está separando a este fascículo de Burdach. Miren acá donde tenemos el cuerpo geniculado lateral, el cuerpo geniculado medial, del que les hablaba, y los colículos superiores o tubérculos cuadrigéminos superiores e inferiores. Aquí vemos entonces lo que es esta estructura, que se conoce como el piso, todo esto el piso del cuarto ventrículo, porque recuerden que este es el cuarto ventrículo. Y en él encontramos esta fosa que se conoce como fosa romboidal, porque tiene forma de rombo. Ella es atravesada por estas estrías nerviosas que pasan aquí, que se conocen como estrías acústicas, ¿sí? Y entonces me convierte a esta fosa en dos triángulos, un triángulo superior con un vértice superior y una base inferior, y un triángulo inferior con una base superior y un vértice inferior. Mírenlo acá. También ese triángulo superior es conocido como triángulo pontino o del puente, y el inferior como triángulo vulvar, ¿okay? Allí lo vemos, cómo está dividido. Y vamos a ver las estructuras que aparecen en él. Entonces aparecen estas estructuras, el tallo del cálamo, que se denomina así por lo que es una hoja, lo que es una pluma, cuando vemos una pluma de algún ave, entonces el cálamo es esa parte que va allí central. Ahora, esto antiguamente se conocía como eminencias teres. Hoy en día se le da el nombre de eminencia redonda o también conocida como colículo facial. Bueno, este es el colículo facial, la eminencia redonda es más arriba. Aquí esto está equivocado, esta flechita. La eminencia redonda es esta que va más arriba. Y este es el colículo facial. Ese colículo facial me está rodeando, es el nervio facial que viene y hace un cambio de dirección, rodea al núcleo. Ahí debajo está el núcleo. Miren, a pesar de llamarse colículo facial, no es el núcleo del facial, sino el núcleo del el sexto par craneal, que será el motor ocular externo, ¿verdad? Y lo que hace el facial es darle la vuelta y entonces me produce ese levantamiento. Allí vamos a encontrar esta línea que sigue siendo el tallo del cálamo o también se conoce como surco mediano, igual, posterior. Sigue siendo así ese surco. Vamos a encontrar hacia la parte más lateral. Recuerden que todo lo que está más medial será motor, y todo lo que esté más hacia afuera será o más lateral será sensitivo. Aquí vamos a encontrar lo que es esta área llamada área vestibular, ¿sí? Aquí encontramos lo que es el área blanca, que sería todo esto que tenemos aquí, el área blanca interna o medial y el área blanca externa o lateral, que ya hoy en día también se le da el nombre de área vestibular o trígono vestibular, este que tenemos aquí. A este se le da el nombre de trígono del hipogloso, a este triangulito que ustedes ven, y a este triangulito que está por debajo, que es lo que conforma el ala gris, se denomina triángulo del décimo par, triángulo del vago o del cardioneumogastro. Ahí estos son los orígenes reales de estos nervios. Aquí encontramos también hacia abajo, en esta zona por aquí así, que sería lo que es el área postrema, que se encarga del reflejo de del vómito, ¿sí? En esta zona. Vamos a encontrar, ¿qué más encontramos? Las estrías acústicas, ya las vimos.
¿Qué más encontramos? Miren aquí el área postrema del vómito, que sería más o menos esta. La zona vestibular inferior y la zona vestibular superior que iría acá arriba. Trígono del hipogloso, tallo del cálamo o surco medial posterior. El trígono del neumogástrico o vago, como ustedes le quieran decir. Vamos a encontrar también hacia abajo, miren, lo que es el núcleo que ya vimos, núcleo de Gol o núcleo de Gracil, el núcleo de Burdash o núcleo cuneiforme, surco paramediano, ya lo vimos, lo que era el colateral. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, esta zona aquí, esto, la fóvea superior. Esta fóvea superior, en esa zona de esa fóvea superior, encontramos el origen real de lo que es el trigémino, es la fosita del nervio trigémino. Allí sería su origen real, en esta zona. Y hacia arriba vamos a encontrar esta zona que se conoce como locos cerúleos o coerúleos, eso depende del libro donde lo busquen, que es bien importante porque es en la región del encéfalo donde se produce noradrenalina o norepinefrina, como ustedes le quieran decir. Recuerden que noradrenalina y norepinefrina es lo mismo. Okay. Aquí encontramos la válvula de Buse o velo medular, que también se llama así, los pedúnculos cerebeloso superior, cerebeloso medio y cerebeloso inferior. La eminencia teres, o también conocida como colículo facial, que es el origen real del motor ocular externo. Y todo esto es el cuarto ventrículo. Aquí el área vestibular superior. Ya esto también lo vimos. Okay. El frenillo de la válvula de Bielsen. Listo, chicos, preguntas.